Hola, ¿qué tal amigos de Reflejo Universitario? Mi nombre es Eric Chalé León y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Derecho. A mi lado se encuentra el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Higiro Gallegos Berzunza. Él es uno de los coordinadores del Sistema Informativo CANEC. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Licenciado, cuéntenos, ¿cómo inicia CANEC? ¿A qué responde? ¿Qué necesidades tenía? Bueno, mira, hace 8 años, precisamente aquí en la Facultad de Derecho, surgió la idea de apoyar académicamente a los alumnos de tal manera que pues se les diera un plus del aula de clase. Los cambios jurídicos son diarios y la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, pues a cada rato tiene una y otra jurisprudencia que es importante que conozcan los alumnos. De tal manera que todos los días en el salón de clases se ponían los ejemplos, pero no se tenía mayor información. Entonces, entre varios maestros, se lo comentan al director de aquel entonces, el abogado Renán Solís, y surge esa idea de hacer un noticiario jurídico, un noticiario que los alumnos pues tengan a la mano. Y como surge como un proyecto académico, pues también es que los alumnos formaran parte de este proyecto, no nada más como espectadores, sino como conductores, como camarógrafos, fotógrafos. Te invito a que conozcan la infraestructura del noticiario, del sistema informativo CANEC, con el ingeniero Miguel Valdés, que también es parte fundamental en este sistema informativo. Esta es una cápsula más de Ética y Valores. Hablaremos acerca de la ética profesional en el ámbito de la responsabilidad social. Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Valdés Esquivel y pues bienvenidos a lo que es CANEC Noticiario Jurídico, lo que es el lugar donde trabajamos. Que me comente un poco ahora acerca de lo que está realizando actualmente CANEC. Ok, pues además de la hemeroteca, tenemos la publicación de las revistas, ¿sí? Seguimos con la búsqueda de noticias. Tenemos la cobertura de eventos dentro y fuera de la facultad. Tenemos la página de internet de la facultad, nosotros nos encargamos de ella. Y aparte, pues ya estamos migrando lo que son las redes sociales, porque pues necesitamos renovarnos, ¿no? O sea, necesitamos crecer, necesitamos abarcar otros mercados, llegar a mucho más de lo que es el entorno de la facultad, sino llegar más allá de él. Brindamos el apoyo a los alumnos en cuanto a que todas las notas jurídicas se suben a la página de internet y aparte se guarda un registro impreso de lo que es todo el material jurídico que se investiga diario. ¿Quiénes laboran en el sistema informativo? Ok, mira, de base somos 2 personas, ok, 2 empleados. Aparte tenemos lo que es el apoyo de alumnos. ¿De qué manera? Los alumnos pueden inscribir de manera voluntaria, es decir, no se les cuenta como servicio social. Aparte, la facultad cuenta con servicio social tanto para alumnos de derecho como para alumnos de comunicación. De tal manera que son los alumnos los que buscan las notas la mayor parte del tiempo y son los que nos ayudan pues a recolectar toda la información. Pues esto fue una emisión más de CANEC Noticiario Jurídico. Les invitamos a escucharnos la próxima semana. Se despide Miguel Ángel Valdés Esquivel. Hasta la próxima.